Primera estación, Jesús en el huerto de los olivos. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Santa Cruz. Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: sentaos aquí mientras voy a orar. Llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo: me muero de tristeza, quedaos aquí y velad conmigo. Adelantándose un poco, cuyo rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es eso posible que pase y se aleje de mí ese cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Getsemaní es el huerto de los olivos, el huerto de la angustia, de la soledad, el huerto del sueño de los discípulos. En Getsemaní, Jesús experimenta lo difícil de la obediencia, la aceptación de la voluntad del Padre. En Getsemaní, los discípulos duermen mientras Jesús ora. Los discípulos son incapaces de velar y acompañar la agonía de Jesús. Su desgarramiento, su aceptación del cáliz amargo de la pasión. Hoy nosotros debemos ser como Él, sin miedo a lo que pueda ocurrir y con confianza que siempre puesta en el Padre. Peque, Señor, misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Thank you.
Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega
perfecta persona, profundo exagerado y coronado de ti. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Los soldados del gobernador se llevaron un pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron mantos de color púrpura. Y Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Jesús es ayudado por el Pirineo a llevar la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
Al salir, encontraron a un hombre de la ciudad de Cirene, que de nombre era Simón, y lo forzaron a que llevara la cruz. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que el principio y el siempre sea el fruto de los santos. Jesús es crucificado. Celebramos dicho y bendecido. Cuando llegaron al lugar llamado Golgota, le dieron a beber vino mezclado con miel. Él lo probó, pero no quiso beber. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa a la María llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Un décimo estadio. Jesús promete su reino al buen ladrón. ¿Saldrá un príncipe vengativo? Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, pero el otro lo increpaba. Ni siquiera temes tú a Dios, y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. El buen ladrón descubrió al crucificado desde su propia cruz, y Jesús sigue salvando. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pequé, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase la voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos las ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Thank you.
media tarde Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Uno de ellos fue corriendo, enseguida cogió una espada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu.